¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer vídeo de mi Eurotrip. Tenéis los otros dos vídeos que van antes de este en la descripción del vídeo por si no los habéis visto, y esto os va a ayudar a seguir un poco mejor la historia. Y bien, he tardado bastante en subir la tercera parte, más que nada porque han habido unos problemas con la filmación del tercer capítulo, me explico. Había grabado bastantes clips con la GoPro y muchos de ellos están muy mal grabados, me rayé bastante. Aparte también, el plato fuerte del vídeo no está grabado, pensaba que se había quedado grabado, pero no. Y bueno, en definitiva, he tardado un poco más en subir el vídeo por estas razones, porque estaba un poco rayado con este vídeo, pero lo voy a subir porque si no después no tendría sentido lo que viene a continuación. Y aparte, si queréis que el cuarto vídeo, que va a estar muy guapo, lo suba dentro de 2 días, quiero que este vídeo llegue a 5000 likes y me sigáis en Instagram. Bueno, lo de Instagram no hace falta, pero si me queréis seguir está aquí por la pantalla y también en la descripción del vídeo, que es un momento, me seguís y vais a ver mucho contenido sobre mí, si os interesa, si no, pues ala, nada. Y ya está, seguimos con el vídeo, que así a grandes rasgos era que habíamos estado en el mejor skatepark de Praga y en uno de mis favoritos, y al día siguiente me fui con mi amiga a su pueblo, porque ella tenía que ir allí por unas razones. Y después nos fuimos directamente a un río con unos amigos suyos, porque íbamos a estar 3 días como yendo en kayaks y parando en campings. La verdad es que fue una aventura nueva para mí porque nunca había hecho algo así, pero fue muy divertida, pero también muy agotadora, porque imaginaros, estuvimos casi cada día más de 5 horas remando sin parar. Y hacerme caso que cansa bastante, había momentos que tenías que bajarte de la barca porque había un nivel de agua muy bajo y estábamos ahí arrastrando las barcas, que al final se acaba haciendo un poco pesado, pero estuvo muy guay, me lo pasé genial. Y ahora os dejo con algún vídeo que ha quedado bien, porque la verdad es que me supo muy mal que estuviera todo un poco mal grabado, la GoPro enfocada hacia abajo, en fin, bueno. Monta su bicicleta, pero monta esta baraca. ¿Baraca? Sí, se llama baraca. Are you filming? Yes? Yes! Oh my god. It was close, right? It was so close. Wow, your back on the video, it's so red. Después de esos 3 días en el río, volvimos a Praga
Y una de las chicas que conocí en el río, que era amiga de mi amiga, me dijo que había un sitio en Praga que era muy bueno, que se llama Spot de Tallinn. Y me dijo que ahí montaba mucha gente, skaters, bikers. Y una vez de vuelta a Praga decidimos ir mi amiga y yo al sitio. Lo único que mi amiga tenía como una entrevista y se tuvo que ir a los 10 minutos de estar ahí en el spot. Así que yo me quedé solo y esto es lo que pasó. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Empezamos el día hoy en Praga en un spot llamado Spot de Tallinn y es increíble, la verdad. He estado montando un rato antes de sacar la cámara grande y hay como estos cajones. Aquí también tenemos vistas a toda Praga. Voy a hacer un poco de zoom. No sé qué haga zoom ahora. Y me han contado que no es solo para skaters, sino que también para bikers. Lo único que de momento pues solo hay skaters. Está este setup que está muy guapo y ya le he dado a Barspin a 180 y tal. Y vamos a ver qué más sacamos por aquí. YouTube. Yes. Really? A YouTuber from Spain who rides BMX. YouTuber Spanish? Yes. Esto ha sido del 360 de antes, que he caído muy duro con el manillar. Os voy a explicar más o menos lo que me dijo, ¿vale? Principalmente estaba haciendo el 180 bar spin, o iba a hacer el 180 bar spin, que mi amiga no me pudo grabar porque se tenía que ir. Estuve colocando la cámara y de golpe me viene un skater que era de Praga y me dice, ¿qué haces montando aquí? Pero como de muy mal rollo, o sea, ya venía un poco enfadado de casa seguramente. Y yo le dije, pues nada, montar. Yo pensaba que esto era para bikers y skaters, me lo dijo una amiga. Y él me dijo que no, que si veía algún biker que me largase o que me iba a pasar algo. Y yo le digo, vale, vale, tranquilo. Y me dice, no, no, espérate que te voy a enseñar algo. Se pone la mano en el bolsillo y yo digo, madre mía, que me va a sacar la navaja o algo. Pero no, me saca el móvil y me dice, esto pasó en este spot hace 3 días. Saca el móvil, me lo pone en la cara. Y el vídeo era como 5 o 6 skaters le están dando una paliza a un scooter en el suelo y yo me quedo como, vale, o sea, que si no me largo me vais a dar una paliza, ¿no? Básicamente, y me hizo así con la cabeza. Entonces, después de ver ese vídeo, ¿no? Pues yo me iba a ir igualmente, ¿vale? Pero aun diciéndole que yo no era de aquí, que era de otro país y que no sabía que esto era solo de skaters, pues estaba súper ofendido el chaval y nada, bastante mal. Después de lo que me ha pasado antes ya se me han quitado un poco las ganas de seguir montando en este sitio, porque no quiero ningún tipo de mal rollo y además que estoy solo y ellos son un montón y si se les va la olla, como he visto en el vídeo del scooter que le metí una paliza, pues no quiero tener ese tipo de problemas y menos en otro país. Lo que he decidido es que como me falta un skatepark para visitar en Praga, voy a ir a ese, aunque es bastante malo, a ver si también encontramos gente agradable con la que montar. Pues eso, resumiendo, que me vino el skater, me enseñó el vídeo de cómo le pegaron una paliza al scooter, diciéndome que si no me iba, me iba a pasar lo mismo. Y eso, y así fue mi experiencia. Después me fui a otro skatepark de Praga, fue una basura, al menos ahí hice amigos. En esos momentos ya no tenía muchos ánimos de montar, estaba de mal humor y no hice casi nada. Después, al día siguiente, fui a un evento de mi amiga, que estuvimos allí como 10 horas, no entendía nada porque era en checo.
tady. Naše biznise se točí kolem tohohle toho čísla, ať už je to, že jste slyšeli, že si máte napsat seznam 100 snů, že si vidí kladu, že ten člověk nakoupí za... Y al día siguiente pillé un bus, no, fue la misma noche, o sea, la misma noche del evento me fui con un Flixbus a Maribor, que es Eslovenia, y ahí es donde terminará el viaje y ya lo vais a ver en el cuarto episodio. Así que muchas gracias por haber llegado hasta el final, no os olvidéis de suscribiros, darle like y nada, 5000 likes y subo el vídeo muy prontito. Así que nada, chavales, nos vemos, boom fresh.